Dimitri Bivol fue paciente y atacó en el momento indicado para vencer por nocaut técnico en 6 rounds a Malik Sinat y así defender el título semipesado de la AMB. En una de las peleas estelares de la función que se realizó en la Kingdom Arena de Riyadh, Bivol mandó a la lona a Sinat en el primer round y lo liquidó en el sexto, para considerarse como uno de los mejores pugilistas del momento. Ambos comenzaron muy activos con su jab, buscando rematar con sólidos rectos y volados. Sinat parecía más agresivo en el inicio, con combinaciones de 2 o 3 golpes, pero en un descuido y tras fallar un golpe, Bivol lo conectó con una combinación de 3 impactos, rematando con una izquierda al rostro del libio para mandarlo a la lona. La pelea se mantuvo similar en el segundo round, con ambos pugilistas plantados en el centro del ring y con el jab como su arma principal. El campeón ruso más efectivo, quien conectó algunos en el rostro de su rival y otros que intentó en las zonas blandas. Bivol, con la guardia bien puesta, insistió con el jab, mermando poco a poco a Sinat, quien parecía más relajado, en ocasiones con las manos abajo, pero también buscando hacer daño a un ruso que era quien presionaba más. El campeón ruso seguía dominando y presionando. Cuando Sinat intentaba conectar alguno de sus jabs o esporádicos volados, Bivol retrocedía un paso y quedaba afuera de la distancia de su rival, que no encontraba la forma de hacer daño. Pero al final del cuarto asalto, el libio parecía satisfecho con su accionar y hasta se burló de Bivol, quien reaccionó y luego de que sonara la campana, chocaron sus frentes, pero el referee intervino para separarlos. La actitud del libio parecía molestar a Bivol, quien salió más agresivo en el quinto round y persiguió por el ring a Sinat, soltando poderosas combinaciones que lo hicieron retroceder. Sinat sintió el poder de los jabs de Bivol, por lo que al final del asalto prefirió caminar alrededor del ring. Fue en el sexto asalto cuando Bivol decidió poner fin a la pelea. Al inicio siguieron con su intercambio de jab, pero el ruso cada vez más agresivo, hasta que conectó a su rival, lo sintió lastimado y atacó. Dimitri Bivol conectó un violento gancho de izquierda que hizo retroceder a Sinat, lo persiguió y castigó con combinaciones de 2 manos, ganchos, rectos y volados que se impactaron una y otra vez en el rostro y cuerpo del libio, quien se quería refugiar en una esquina, pero solo fue para recibir más castigo antes de que el referee detuviera la pelea. Bivol sigue invicto, ahora en 23 peleas, y a la espera de que Artur Beterbiev se recupere de una lesión en los meniscos para la soñada pelea en los semipesados, pues se busca al campeón indiscutido y todo indica que será el 12 de octubre próximo. La pelea por el título indiscutido, la gran pelea, será el 12 de octubre, dijo el jeque turquí Alashin sobre el duelo de Bivol y Beterbiev en la ceremonia de apertura de la Riyadh Season. Pero el jeque árabe no quiere ver a Bivol solo contra Beterbiev, también contra rivales de nombre como David Benavides o Yey Opetaia. Eres uno de los mejores peleadores de todos los tiempos, le dijo Turki a Alashin. Te ofrecemos 4 o 5 peleas, grandes peleas. Queremos verte contra David Benavides, contra Yey Opetaia, contra los oponentes duros. Y eso es todo. Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias, análisis y documentales del boxeo. Esto es Mundo de Boxeo. Hasta la próxima.